Las flores de cempasúchil tienen un profundo significado en México, especialmente en el contexto del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes del país. Estas flores son de color naranja brillante o amarillo. Son consideradas como símbolos de vida y muerte y están estrechamente relacionadas con la creencia en el regreso de las almas de los difuntos durante esta festividad. Se cree que el color y el aroma intenso de las flores de cempasúchil ayudan a guiar a las almas de los seres queridos fallecidos de vuelta al mundo de los vivos. Por eso las flores se colocan en altares y tumbas, marcando el camino para que los difuntos encuentren su hogar. Usted puede realizar estas flores con los colores que prefiera en realidad, pero yo estaré utilizando este amarillo que es mango. Es de la marca Eulali, tiene unas 4 hebritas y es un hilo 100% algodón mercerizado. Con este hilo yo estaré utilizando un gancho de 1.5 milímetros, pero recuerde que también puede utilizar una hilaza más fina incluso o más gruesa, y dependiendo de la hilaza que usted elija, pues debe cambiar el número de gancho. Además también necesitaremos una agujita lanera para formar esas florecitas. Y es todo el material que necesitamos. Ya llevo un total de 50 florecillas de cempasúchil super minis realizadas. Sí, pues son super fáciles y rápidas de realizar. Y también te enseñaré a realizar esta, que es poquito más grande que las anteriores. Vea, super fácil. Quédese con nosotros. Para esta florecilla utilizaré el color mango e iniciaremos para las más pequeñitas con 12 cadenas, un nudito corredizo y 12 cadenas, 1, 2, no las ajuste demasiado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Comenzando a partir de la tercera, tome lazada, 1, 2, 3, aquí vamos a realizar un medio punto alto. Luego en la siguiente cadena que tenemos, un deslizado. Ahora sí que estaremos repitiendo 3 cadenas, 1, 2, 3, un medio punto alto en la misma base del punto deslizado anterior y un punto deslizado en la siguiente cadena. Esto lo vamos a estar repitiendo hasta que completemos todas las cadenas, 1, 2, 3 cadenas, un medio punto alto en la misma base del punto deslizado anterior y un puntito deslizado en la siguiente cadena. Este sería mi último punto deslizado en la última cadena, lo hemos repetido un total de 8 veces, una cadena a modo de asegurar y ya he cortado la hebra dejando hebrita suficiente para ahora formar esta florecilla utilizando agujita lanera. Si usted quiere utilizar pegamento para formarla, claro que sí puede hacerlo. Yo nada más voy a tomar a favor de cómo está torcidita y vamos a ir torciendo, torciendo. Pero vea cómo vamos creando una base, ¿ok? Por la parte de abajo, arriba así se verá, pero por la parte de abajo lo hemos enrollado. Y ahora sí que voy a estar dando puntadas de lado a lado en cruceta. La idea es tomar cada parte baja de la flor y asegurarla. Por ello, si lo quiere hacer con pegamento, pues claro que sí. Considero que será súper rápido, pero tenga cuidado para que no afee el trabajo y no le queden restos de pegamento. Ya quedé varias puntaditas que la verdad no necesita mucha, con la hebrita del inicio y esta del final, un nudito. Y yo nada más las voy a cortar, ya que considero las voy a estar pegando luego. Y así se ven súper bonitas, las súper mini flores de cempasúchil. Y ahora sí que hagamos unas medianitas. Para estas cempasúchil medianitas vamos a estar iniciando con un nudo corredizo y 16 cadenas. 1, 2, déjelas sueltitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Listo. A partir de la cuarta, tomamos lazada, 1, 2, 3 y 4. Y en la cuarta, un punto alto. En la siguiente cadena, un deslizado.
Luego lo que estaremos repitiendo será 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, un punto alto en la misma base del último punto deslizado y un punto deslizado en la siguiente cadena. Como puede ver, es muy similar a las florecillas anteriores, pero en su versión poquito más grande. Otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto alto y un punto deslizado en la siguiente cadena. Así hasta completar todas las cadenas. Ya que terminemos la última repetición, una cadena a modo de asegurar y cortemos dejando hebrita, perdón, para formarla como mismo hicimos con las anteriores, formarlas utilizando agujita lanera. Esta es un poquito más grande, así que acomodémosla bien, siempre a favor de cómo se tuerce por sí sola. Ahí la vamos a ir acomodando, esta es la parte baja. Así se verá por arriba, muy bonita. Y como que vamos a insertar un poquito adentro la agujita lanera para tomar todas esas hebritas, ¿verdad? Y que nos quede bien seguro. Y vamos a dar tantas puntadas como sean necesarias. También la puedes revisar por arriba a ver si ha tomado todas las puntitas, y sí las ha tomado todas, súper, pero se puede asegurar. Ya que estén todas bien seguras, pues un nudito y cortamos la hebra o la deja larga en caso de que usted, para el proyecto que esté realizando, pues las quiera unir con costuras. Yo solo las voy a cortar, ¿ok? Y vean, así me ha quedado esta y a esta de acá. No son perfectas, pues son flores hechas a mano, pero sí que son súper fáciles para que usted pueda realizar tantas como desee.